Good evening. Good evening, teacher. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Excellent. Musicón, ¿qué hay? Excelente, qué buena práctica con esa canción. Ay, no. Here's to play. Ok, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha clarito? ¿Cortado? Se escucha nice, teacher. Ok, excelente. Muy bien. ¿Pudiste copiar mi número de celular? Ok, se le escucha cortado, Mr. Yuri. Creo que su internet está un poquito fallando. Ok, bueno, buenas noches a todos. Sí, espero pues que siempre entro. Se encuentren bien. Okay. Buenas noches. Buenas noches, Mr. Carlos. Ok, listo para una clase más, ok. Donde vamos a practicar vocabulario, vamos a practicar el daily routine, okay, que es daily routine es, por ejemplo, las acciones que realizamos durante el día. Por ejemplo, cómo decir en inglés, yo me levanto a tal hora, yo me cepillo los dientes, yo me cambio, me baño, me voy al trabajo, regreso del trabajo. Okay, vamos a aprender todo ese vocabulario para que en la siguiente clase ustedes puedan presentar su rutina diaria en inglés. Ok, así que esta clase va a ser de mucho vocabulario. Mucha práctica. Ok, así que voy a iniciar con la toma de asistencia. Ok, este día corresponde al jueves 3. Ok, jueves 3. Comenzamos con Mr. Andrés Joel Cañas. Present. Thank you, Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz Portillo de Chicas. Present. Thank you, Gilma Evelyn Mendoza Caprile. Present. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia. Jacqueline Patricia. Joana Saraí. Presente. Excelente. Ok, José Antonio Pineda Velasco. José Antonio. Karen Azucena. Present. Lidia Cristina López. Presente. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmin Joma Aguilar. Present. Shara Stephanie González Mengiva. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander. Gente. Wendy Stephanie Salazar. Wendy Stephanie Salazar. Yuri Antonio. Ok, Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Thank you. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Thank you very much. Okay. Let's start. Ok, bueno, para iniciar, traje un poco sobre vocabulario. Okay.
Ok. Y, bueno, eso lo pueden encontrar en su manual también, pero okay, con una poco, un poquito más de explicación, tenemos bookkeeper. Bookkeeper. ¿Qué se imaginan que se refiere este, este trabajo, esta profesión? Bookkeeper. Sin buscarlo en Google, no hay que hacer trampa. Bookkeeper. Pueden ver la imagen, tal vez puedan hacerse una idea. Bookkeeper. Bueno, en español podría ser como alguien encargado del activo fijo, algo así. Exacto. Ok. ¿Alguien? Muchas gracias, Mr. Carlos. ¿Otra opinión? ¿Qué creen que significa bookkeeper? Ok, es una como persona. ¿Bibliotecario? Bibliotecario. Ahí sí se nos fue un poquito lejos. Okay, ¿un contador? Contador, exacto. O sea, es la palabra contador. Bookkeeper, una persona que su trabajo es mantener el récord de las finanzas del negocio. Okay. Bookkeeper. 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 ¿Tenemos algún bookkeeper aquí? No, ok. Bookkeeper, contador. Ok. Bookkeeper, no es counter, es bookkeeper. Ok. Por ejemplo, tenemos la oración y dice: the business had grown enough to justify hiring a bookkeeper. El negocio o el, la empresa ha crecido bastante. Sí. Adelante. Ok, el negocio creo que. El negocio ha crecido tanto que no, disculpe, es que aquí donde yo vivo no le creo que es está fallando su internet, Mr. Yuri, porque no le escucho, o no sé si alguno de ustedes lo escucha. No, para nada, le está fallando. Sí. Al principio se le escucha y como que se le va la... Sí, la se pone el robot. Ok, bueno, ojalá que pueda resolver el problema de... Yo no aparezco en pantalla. Que pueda resolver el problema. Ok, entonces, bookkeeper, una persona que se encarga de las finanzas de la empresa. Bookkeeper. Ok, también tenemos human... Resources Specialist. Human Resources Specialist. ¿Ok? ¿A qué creen que se refiere con Human Resources? Es de recursos humanos. Recursos humanos, la persona que paga, que contrata. ¿Ok? Human Resources Specialist. ¿Ok? A menudo se refiere como un HR. Algunas veces lo habría... tiene la abreviación así, el acronym como HR, que significa Human Resources Specialist. Ok, y ayuda a los, ayuda a encontrar candidatos para ciertos puestos. Ok, o decidir quiénes están calificados para ciertas posiciones. Ok, Human Resources, la persona que contrata, la persona que se encarga de evaluar candidatos, ciertas vacantes, ok. Human Resources, recursos humanos, ok. Human Resources. ¿Tenemos alguien acá de Human Resources? No, ok, Human Resources. Continuamos, ok. Insurance Agent, Insurance Agent, ok. Este se encarga, exacto, un agente de seguros. Por ejemplo, usted quiere asegurar su carro, su casa, busca un insurance agent. Insurance agent, ok. Un agente que se encarga de asegurar. Como Mr. Walter dijo. Okay.
Ok, el siguiente es financial analyst. Financial analyst. Analista financiero. Analista financiero, ok. El que se trata, el que trata, bueno, el que la responsabilidad es revisar, ok, la, los ingresos, también monitorear las métricas. Las entradas y salidas. Exacto, las entradas y salidas, ok. Esto se llama financial analyst. Financial analyst. Ok. Analista financiero. Ok, también da ideas claves, okay, a los negocios y analiza los negocios. Da estrategias y recomendaciones para que pueda mantenerse a flote también. Ok. Ok, también es el que está a cargo de si la empresa quiere montar un proyecto nuevo, él decide si es, la empresa está en la capacidad de poder iniciar. Ok. Financial analyst. Financial analyst. Ok, ¿qué pasó con Mr. Yuri? Se fue. Ok. Tenemos Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Ok, ¿qué creen? ¿Cuáles son las funciones del Digital Marketing Manager? Es un gerente de mercadeo digital. Digital, exacto. También es, ellos están a cargo, por ejemplo, de cómo se vende la empresa a través, por un ejemplo fácil, de, a través de las redes sociales, por ejemplo. Perdón, las estrategias para vender. Exacto, las estrategias para vender. Sí, excelente. Digital Marketing Manager. Ok, y también tenemos el siguiente que es Software Engineer. Software Engineer. Software Engineer. Este, por ejemplo, en las empresas donde se, bueno, la mayoría, ¿verdad? Pero él está encargado, por ejemplo, de la parte de informática de una empresa. Ok, por ejemplo, el de proporcionar cuentas digitales. El que está monitoreando el internet, por ejemplo, también una empresa, el cableado, el que está a cargo de toda la plataforma digital también, okay, de una empresa. Software Engineer. Software Engineer. Ok. Y eso son las... los jobs que trajimos este día. Y okay, también lo podemos encontrar en el manual. Okay, déjenme mostrarle. Vamos a ir al manual. Si lo tienen a la mano. Open it. Open your manual. Vamos a irnos a la página 19. Okay. 19. Page 19. Page 19. Can you see it? ¿Ya estamos en la página 19? 19? Yes. Thank you. Okay. 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 Bueno, ahora tenemos acá en este cuadrito, tenemos la, for example, bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analysis, analyst, digital marketing manager, software engineer, ¿ok? Y acá tenemos las funciones que ellos realizan. Entonces, el objetivo es colocar, por ejemplo, a cuál corresponde bookkeeper,
si en la 1, 3, en la 2, 4, con alguna de estas. Y así sucesivamente con todas las opciones. ¿Okay? Así que vamos a tratar de encontrar las funciones. ¿Okay? Keep track on financial accounts of companies. How know the policies and regulations involved in the management of employees. Ok, bueno, para que nos podamos ayudar con nuestros compañeros, vamos a realizar esta actividad en grupos. Ok, tiene el trabajo o la profesión, y en los del 1 al 6 está la descripción de qué trata. Entonces, el objetivo es buscar, okay, cuál corresponde. Okay, we're gonna have 5 minutes. 5 minutes. Entonces la A es la primera, ¿verdad? El bookkeeper. Ajá. Bookkeeper, sí. Bookkeeper es la A, la primera, ¿verdad? La 2 dice, ayuda a la gente en los negocios, dice. Y la finanzas. Sería la la B, sería sí, la 2. La analista. Sí, la B. No sé si están de acuerdo. Que es el analista financiero, ¿verdad? Así es. Es la B. Financial analyst sería la B, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. El 2, el 3 dice, ¿qué lleva la política y la regulación en el envolvimiento de? Bueno, no sé si me ayudan a traducir. ¿Eh? Ah. En la 3 sería la D. El Digital Marketing Manager. Sí. No sé qué opinan. Permítame que ahorita estoy buscando. La número 3 es el manejo. ¿Cómo dice? Ajá, comencé. Diga, profe. La número 3 es, sabe, sí. Conoce las políticas y las regulaciones envueltas en el manejo de empleados. Ah, sí, sí. Es el human resource. Resources, sí. Human resources. Resource. Sí. Specialist, es C. Es la C. Sí, es la C. Es verdad. Uh-huh. Sí. Bueno, que sí, ¿no? La C, RBC. La de Digital Marketing Manager. Crea las. Ajá, la 4. Ajá, creo que sí. Que sería la D, ¿verdad? D. ¿Cómo? La D. Sería el número 4 es la opción D. Así es. Opción D. Ese seguro, la gente de seguro, dice, ayuda a la gente de las compañías. Para las pérdidas financieras. Gente de seguro, en la E.
Insurance agents. Insurance agents. La E, la 5. Sí, sí. Sí, la opción E. En la... Bueno, la F sería la opción E. Así que los ordenaditos van así como van. Así es. Se designa y se envuelve los diferentes software in. ¿Cómo vamos acá? ¿Ya casi? Ya. Yeah. Ya tienen la número uno. Keep track on financial accounts of companies. Yes, it's a bookkeeper. Bookkeeper. La número dos. Help people in business manage their finances. Financial analyst. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent. Mm-hmm. No. Número tres. Me dijo que era. Número tres. Mm-hmm. Ajá. No sé cómo se pronuncia. Insurance agent. Okay. Vale, le voy a decir que dice. La tres dice. Sabe acerca de las políticas y regulación envueltas en el manejo de empleados. Oh, your resort. Sí. Ahora sí, o todavía no, la número tres. Sí, sería el human resort. Ajá, exacto. La número cuatro dice create, crea y da como publicidad a la compañía sobre las redes sociales. Digital. La número cinco, help, ayuda a las personas y a las compañías financieramente. Acerca de los, en contra de los pérdidas y manejo de los riesgos. Uh-huh. Ese sería de la gente de seguros. Exacto, Miss. Ya ve. Uh-huh. Y la número seis, design and develop different software. Diseña y desarrolla diferentes software. Software engineer. Uh-huh. Okay, you are done. Finish. ¿Cómo vamos acá? ¿Ya finalizamos o hace falta algunas? Ya finalizamos, teacher. No, ya fin. ¿Verdad que solo del 1, las preguntas del 1 al 6 íbamos a hacer? Sí, del 1 al 6. Ah, vale. ¿El cuadrito no va? No, el cuadrito aún no. Ah, vale. Va, pues sí. Okay, we are back. Okay, I think, según vi, algunos de los grupos que estuve ya finalizaron, así que vamos a compartir la respuesta. Okay, vamos a compartir pantallita. Okay, let's check it out. How about number one? Keep track of letter A. Letter A. Sí.
sería bookkeeper. Bookkeeper, correcto. Ok, mantiene, revisa y mantiene el curso de las cuentas financieras de la compañía. Ok, bookkeeper. Vamos con la número dos. Help people in business manage their finance. Little B. B. Agree? ¿Estamos de acuerdo o desacuerdo? La B. Letter B. La B. Ayer. Y ahora no la. Letter B. Okay. Letter B. Okay. Three. Know the policies and regulation involved in the management of employees. ¿Sabe las políticas y regulación envueltas en el manejo de empleados? Letter C. Human resources. Human resources. Human resources. Good. Okay, vamos con el number four. Create and advertise the company over the social media. Crea y la publicidad de la compañía a través de las redes sociales. Letter D. Okay, D. Okay, digital marketing manager. Okay, ayuda a las personas y a las compañías en contra de los riesgos y manejos financieros. Five. Letter E. E. Ok, exacto. La gente de seguros. Insurance agent. Insurance agent. Okay, este insurance agent. Ok. Number six. Obviously esa it llave. Is. Letter F. F. Software engineer. Software engineer. Ok. Design and develop different software. Ok. Todo lo tenemos así, ¿verdad? A-B-C-D-E-L. Good. Excellent. Ok. Good job. Insurance agent. Insurance agent, exactly. Okay. Insurance. No, eso no costó pronunciar. Insurance. Ok, bueno, ahora nos movemos a la página 20, page 20, 20, page 20. Ok, aquí vamos a recordar un poco sobre el simple present, ok. En el simple present, en esta parte, vamos a, tienen, las palabras están desordenadas, ok, las palabras están desordenadas, la página 20. Tenemos que colocar un orden correcto. Aquí donde dice dos es porque esta palabra se va a colocar dos veces. Ok. Keep the company's track financial account. Ok, vamos a desarrollar el ejercicio. Ustedes tienen que colocar en orden el vocabulario. You have to put in order all the words. Example 5, 2, 3, and 4. Ok. Let's do it in trios again. There you go. You have 2 or 3 minutes. Okay. 2 or 3 minutes to finish this exercise. Exercise 5. You have to unscramble the sentences. Tienen que colocar en un orden correcto.
of companies. Sería they keep track financial account of. Mira, me lo rompió. Primera. No, igual. Estamos en blanco, tío. Sí. Así como que. ¿En serio? Te voy a dar una clave. Aquí está, aquí están como ciertas. Están parecidas, mira, la número uno, I keep the track of the financial account, ¿verdad? ¿La puede ver? Sí, sí. Entonces lo que voy a hacer es, como no está I, vamos a utilizar they. They keep track, y vaya comparando ese, track of... of companies, no, financial accounts companies. Pues de acá, primero acá y después aquí. Okay. Sería they keep track financial accounts of companies. Y la número dos. We don't. Ahí va el verbo. Aquí el verbo es publicar o es advertise. Advertise. Como esta, miren. Uh-huh. No sé si puedo lograr ver. Me estoy señalando. Uh-huh. Solo que está en positiva. Ustedes lo van a colocar en negativa. We don't advertise the company on internet or internet. Hello, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Finalizando? Mal. No puedo. Ahorita le ayudamos. Cabrita de Heidi estamos. Ah, hombre, tranquila. Solo la primera hemos armado. Vaya, la primera es parecida a esta. Le voy a enseñar para que vayan viendo también. ¿Sí pueden ver esa versión? Exacto. Entonces, esta es parecida a esta. Exacto, esta ya está. Keep track of the financial account of company. Ajá, entonces. Pero ¿y dónde va company? Al final. De último. Al final. Al final. Yo sería they, porque como no está I, estamos en su grupo sujeto. Yo sería they. Exacto. Keep track financial accounts of companies. Y la tercera sería, no, perdón, vuelvo, la segunda. Te vuelvo a decir cómo es la número uno. No, ya la entendí. Vale, en la dos es muy parecida. We don't advertise. Esta, la número tres. ¿Verdad? Es bastante parecida, solo que está en negativo. Entonces vamos a decir. Ajá. We don't. Advertise. Igualito lo dije. The company on internet. Exacto. ¿Qué me dejó con este muchacho? Lo veo todos los días en el trabajo. ¿Trabajan juntos? Ay, sí. Por desgracia, teacher. La número 3. I every day. I
Ahora vamos con el verbo. Meeting. Take. Take. I take. Exacto, tiene razón. Notes. In the meeting. Every day. I take notes in the meeting every day. Usted, pues, teacher. ¿Qué manda? Usted tiene todos los días reuniones. Hmm. Y en la 4 solo sé que va Carlos y Mauricio primero. Le voy a ayudar con el verbo, porque después va del verbo. ¿Primero va el verbo? No, primero el sujeto, Carlos y Mauricio. Y Mauricio. Answer. Exacto. Answer. Contestan. Mm-hmm. Phone. Answer the phone. And the station. Ah, ya ve. Ya las hizo casi todo. Usted. Ah, no, ahí tengo que ir a ver los otros niños. Hello. Hello, hello. ¿Cómo vamos acá? Ya casi finalizando. Ay, Dios. Hoy sí estamos, dando vía, teacher. Bien F, lo sentimos. Bien F. Sí. O sea, F nos va a poner de calificación, pues. No, no. Ahorita les ayudo. Okay. Es que mire, en la primera, no, o sea. Ay, mire, la primera es parecida a una de estas oraciones que está acá arriba. Sí, yo sé que es parecida, ajá. Solo cambia una letra, solo el day por el day. No, el day es, usted va a sustituir I por day. Entonces sería they. Ajá. Keep. Ajá. Track. Ajá. O final, ajá. Of financial. Account. Ajá. Of companies. Of companies. Ajá. Pues sí las teníamos buenas, gente. Lo vuelvo a repetir. They track. They track of companies. Of companies. Oh. Perdón. I keep track of the financial accounts companies. Of companies. Ajá. Así, ajá. Bueno, ahora la número 2 es bastante parecida a la advertise. La tercera, ¿no? Pero como está en la tercera, está afirmativa, la única diferencia es que esa está en negativa. Pero como ustedes sí, ya saben. Porque es el don't. Entonces, vamos a comenzar. We. We don't. We don't. Don't es. Advertise the company. On internet. Hola. En el siguiente, la número 3. Comenzamos con el sujeto. I. ¿Qué más? Uh-huh. I. Take. Notes. In the meeting. Every day. I take notes. In the meeting. En la cuarta sería Carlos y Mauricio. Uh-huh. Answer at the el teléfono. Answer. On the answer phone at the reception. Excellent. Sí, ya le agarraron ahí.
Si viera. Solo porque está haciendo frío, si no ya estuviera sudando aquí, mire, ve así, ve. Por Dios. ¿Hace frío ahorita en donde vive? No, ahorita no, solo en la mañana. Ahorita está un poco fresco acá en mi casa, pero no está ni frío ni caliente. Es que ahí, bueno, no sé si las clases las da desde la sede, pero es que ahí es helado, teacher. Vivo cerca, pero no, quizás como, no es, como a unos 3 kilómetros para arriba vivo yo. Todavía más arriba, ¿de dónde es la sede de inglés corporativo? Sí. Y, chica, si es que eso sí, sí está bien alto, teacher. En serio, yo siento, bueno, sí, sí, pero un poquito. ¿Ya se acostumbró? Muchas gracias, teacher, porque mire, la gran pregunta a nosotros aquí, mire, ve aquí arriba de la cabecita, el gran signo de pregunta, mire, ve. Okay, we are back. We are back. All right. Bueno, vamos a revisar las oraciones. Okay. Okay, ¿quién tiene, quién nos ayuda con la número uno? ¿Un voluntario? Sí. Yo, teacher. Okay, adelante, Mr. Carlos. Okay, sería they keep off track financial account of companies. Excelente. Muy bien. Okay. Yes. Okay. Voluntario para leer la número dos. Number two. Voy. Adelante. We don't advertise the company on internet. Excellent. We don't advertise the company on internet. Muy bien. Okay. ¿Algún voluntario para la número tres? Yo. Adelante. Vaya, voy. I talk not in the meeting every day. Muy bien, excelente. I take notes in the meeting, meetings every day. Excelente. I take notes in the meetings every day. Muy bien, vamos con el voluntario en la número cuatro. Okay, Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, excelente. Muy bien. Solamente vamos a ver
un tip. Ok, con el verbo contestar. Ok, en esta palabra, la W es muda. Ok, no se pronuncia, es como que no estudiar. Ok, pero si decimos answer. 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 Sin mencionar la W. Answer. Ok, contestar. Por ejemplo, I answer your question. Contesto tu pregunta. Ok, answer. Ok, pueden practicar ahí. ¿De dónde están? Answer. 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 Ok, no es answer, es answer. Answer. Ok, no existe la palabra. Answer. 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 Muy bien. Ok. Teacher, si repite la pronunciación de financial o financial, ¿cómo se pronuncia? Financial. 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 Uh-huh. Financial. Tion. Tion. Ok, bueno, ahora vamos a pensar, vamos a realizar la siguiente actividad y se trata de poder describir al menos tres cosas, okay, que usted comúnmente hace en su trabajo. Solo tres actividades. Okay. Por ejemplo, si usted contesta el teléfono, I answer the phone every day, contesta el teléfono todos los días. Si revisa pacientes, I check the patients. Si toma, no sé, la asistencia del lugar de trabajo, the attendance list. O si usted le envía reportes a su jefe, I send reports. Ok, entonces vamos a escribir tres actividades que comúnmente hacemos en nuestro trabajo. Tres actividades. Vamos a darle un par de minutitos, ok, para que pueda pensar en las actividades que realiza. Me imagino que muchas de tres de muchas que hace usualmente. Ok, three activities. Tres actividades. Por ejemplo, si maneja automóvil, I drive the truck, manejar, conducir, drive. Excuse me, la palabra entrenador es train o entrenador. Perdón, Mr. Ayuri, no le entiendo, no le escucho bien. No le logro escuchar, creo que tiene problemas con. Solo sé que está hablando, pero no le escucho. Teacher, ¿cómo sería llenar y enviar reportes? Llenar y enviar, ajá. Ok, lo voy a escribir como se... Sería Miss Marisol, ¿verdad? Sí. Sería field papers and send messages, pero lo voy a escribir. Ahí tiene, Miss, me indica si lo puede ver. Sí, ya, gracias. Thank you, teacher. Okay.
Okay, are you ready? ¿Aún no? ¿Más tiempo? ¿O ya estamos listos? I'm ready. Excelente. Es que de tantas cosas que hacemos que no sabemos cuáles poner. Cabal. Como que resumir es un poco complicado. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Okay. Mr. Carlos, usted ha finalizado, ¿verdad? Sí, correcto, teacher. Ok. Okay, adelante. La primera sería, I check material of construction. No sé okay. Si está bien. Sí, sí. The second one sería, I send construction materials to the different places. And the last one sería I make a report in the end of the day. I make reports at the end of the day. Okay, make. Sí. Excelente. Muy only bien. That. Only that. Thank you, right. Vamos con algún voluntario. Things that you usually do at your job. Voy. Okay, Mr. Andrés. I review monthly report. I write a special technical report. Excellent. I revision of construction plans. Okay, good. Excellent. Good job. Okay. Ms. Raquel, are you ready? Solo que no sé cómo se pronuncia agenda. 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 Okay. Review the day's agenda. Supervise the activities of the office number 2. And make expense report every day. Okay, good. Extend reports every day. Okay, un poco cansado, ¿verdad? Okay, vamos con algo otro voluntario. Okay, Miss Wendy, finalizó. La número uno, I answer cards every day. Mm-hmm. I see patients every day. Paciente. I buy supplies every month. Okay. I wear a mask all day. I do reports every day. Excellent. I wear supplies. Okay. Perdón, dijo. I buy supplies. Perdón. I buy supplies, ¿verdad? Okay. Sí. Ok, y al inicio me dijo, revisa cards, ¿algo así? Contestar llamadas todos los días. Ah, ok, answer phone calls. Answer phone calls. Phone calls. Ok. Bueno, vamos con Miss Gracia. Your microphone. Ay, sorry. Creí que tenía el micrófono encendido. Tengo una que dice I patient receive, pero no sé si se dice así, o sea, recibo pacientes. I receive patients. I receive. Receive se escribe, ¿verdad? Ajá, ajá. Y después. Patients. Pacientes. Patients. I receive okay. Patients. El otro sería I answer the phone. Uh-huh. Y la otra, I social media manager. Okay, excellent.
Social Media Manager. Excelente. Ok. Vamos a finalizar con Miss Verónica. Tengo problemas con la pronunciación, pero lo voy a intentar. Estamos aprendiendo. I work with athletes. Mm-hmm. Athletes, okay. I work with people with disabilities. Okay. And I give psicológica, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo? ¿Ecológica? Psicológica. Ah, psychologist. Como atención psicológica. Okay. Ajá, psychology attention to athletes. Okay, awesome. Okay, excelente, Miss. Muy interesante. Okay, psychologist, perfect. Okay, bueno, vamos a... I drink a cup of coffee. Perdón, Mr. Carlos. I drink a cup of coffee. Ah, you drink a cup of coffee. Acaso tú no tiene que faltar todos los días, okay? En la mañana y en la tarde. Con la respectiva semita. Y a toda hora. Drink coffee. Drink coffee. Ok. Y ahorita también. Drink coffee. Ok. Vamos a ir directamente a la página. Page 21. Ok. Page 21. Page 21. Teacher, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, yo le dije que I review monthly report, ¿verdad? Uh-huh. Monthly decir, rep. Okay, sí, correcto. Para decir yo hago o yo elaboro. I do. I do. Ah, uh-huh. Ok. Ok, bueno, ahora. Eso me sería or I make también, puede ser. Ajá, esa es la duda también. Make and do es. Son verbos que al traducirlo a español pronuncie, bueno, tienen el mismo significado, hacer. Pero a la hora de traducirlos al inglés, cada uno tiene como su área. Por ejemplo, para decir hacer tareas, dirías, literalmente diría, I make homework, pero no es correcto utilizar en ese contexto el verbo make. Hacer, utilizar tú. Pero por ejemplo, para hacer grupos. En ese caso, vamos a utilizar el verbo make. Make groups. Entonces, pero para elaborar tareas, reportes, necesitamos tú. No le escuchamos. Se escucha más el perrito, Tito. No tengo perrito. No, o sea, no el suyo, pero se escucha más el perro que está ladrando. No le digas. A ver quién tiene el micrófono. Ok. Allá te andré. Guay. Perdón. Bueno, le vuelvo a explicar. Do. En make, ambos significan hacer, ¿verdad? Pero se utilizan, en inglés, se utilizan en diferentes contextos. Entonces, en el contexto que Mr. Andrés me pregunta de realizar reportes, es do reports. I do reports, ¿ok? No se utiliza en ese contexto make. Ok, ¿y make? ¿En qué contexto quedaría? Por ejemplo, hacer grupos, make groups. Uh-huh. Ok, hacer llamadas telefónicas, make phone call. Ok. Ok. Mire, teacher, bueno, por ejemplo, si yo le dijera a un cliente que he hecho algunos cambios en su sistema, puedo decirle, I make some ahí sí. Change. Ajá. Exacto. Ahí sí, ¿verdad? I make. Ajá. I make some change. Ah, no, bueno, sería. Bueno, ahí sería make o I made. Que ya hice, I made. El pasado es made. Made, ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Bueno, ahora vamos a esta pequeña conversación que la pueden encontrar en el manual, página 21. Ok. Y dice así. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings.
She's so busy. And on weekends, ni se queda a media conversación. Nuevamente, ok, nuevamente. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, okay, vamos otra vez. Les voy a ir explicando algunas palabritas que están en la conversación. Bueno, how are you? Bueno, es una expresión que utilizamos por ejemplo para decir ¿cómo estás? How are you? How are you today? ¿Cómo estás este día? How are you? How are you? Okay. Usted, por ejemplo, ve a su compañera de trabajo en la mañana. Hey, good morning. How are you? ¿Cómo estás? How are you? How are you? Okay. Tenemos fine. Fine es la respuesta y es good. Okay, está bien. Y le dice que tiene, I have many things to do this week. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Pero Katie, o Katy, is very busy. Yo sé que hay una U, pero se pronuncia con I. Busy. Busy. Okay. Busy significa ocupado o ocupada. Busy. Busy. Okay, busy. They dice, really? En serio, really? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule. Horario. Horario, okay. Su horario. Schedule. Ok, esta palabra es como que un poquito, como que elimináramos estas dos letras y dijéramos schedule, your schedule. Ok, dice schedule is very tight. Esta palabra es como tight, como bastante ocupado, ¿no? No tiene mucho tiempo, muy apretado. Tight. Ok, on Monday. She makes, ella hace muchas llamadas telefónicas. Later, she writes. Esta nuevamente, esta palabra es escribir. Pero no pronunciamos la W. Lo que vamos directo, writes. Writes, escribir, writes. Ok. Reports about the production. And what does she do the other day? ¿Qué hace en los siguientes días o en los otros días? On Wednesday, she sends. Send es enviar. Enviar. Por ejemplo, si usted revisa el teléfono, bueno, los teléfonos de antes tenían una S, que era de enviar. Ok. Sends, enviar. Ok, some emails, enviar algunos correos al, ¿qué dijimos que era? Bookkeeper. Al contador. Contador. Okay, and on Friday she arranges, como arranges meeting, es como agendar, ordenar reuniones, meetings. Esta palabra, meetings, se utiliza bastante cuando son campañas políticas. Y dicen, ah, hoy hay un meeting, o hay un meeting de tal partido, pero se refieren a reuniones. Reuniones. Reuniones, meetings. Un meeting, bueno, un meeting de X partido, pero en realidad es meeting, reunión, meeting. Ok, y nuevamente, she's so busy. Busy dijimos que era. Ocupado.
ocupada o ocupado. Busy. Entonces tenemos busy significa ocupado. Schedule significa horario. 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 Ok. Write significa. Teacher, pregunta. Adelante. Escribir. ¿Cuál es la diferencia entre busy y thing? ¿Se refieren? Son similares. No, ajá. Este busy. Busy es de, por ejemplo, usted está que no tiene tiempo para realizar cosas, ¿verdad? Está muy ocupado. Literalmente la traducción es ocupado. Pero uh-huh. Tight es como un apretado, ¿ok? Que no... Saturado. Saturado también. Ajá. Uh-huh. Entonces, okay. Son sinónimos, pero con diferente equivalencia. Tight. Or easy. Diferente aplicación, digamos. Ajá. Tight. Por ejemplo, aquí la dice que su horario está muy apretado, muy saturado. Uh-huh. Ok. Ok, vamos. Con gusto. Vamos a ver otra palabrita. Meetings. Dijimos que eran. Reuniones. Reuniones, excelente. Send. Enviar. Weekends. Contador. Días. Fines de semana. Fines de semana, ¿no? Fines de semana, weekend. Adelante, una consulta. Uh-huh. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Es que no sé, aquí tengo interferencia a veces demasiado. Meeting es una reunión del punto de vista político. No. Si quitamos el... No. Solamente explicaba cómo aplican o utilizan esa palabra. Pero miren, es una reunión en general. Por ejemplo, usted puede tener... Pero si quitamos... Bueno, voy a silenciar a la mayoría y usted activa su micrófono, mi señor. No, donde tengo la confusión, meeting es reunión. Pero sí, si reunión. Quitamos el gerundio y diríamos meet, ¿qué significado tiene la palabra? Meet es como conocer, solamente sin el gerundio. Conocer. Ah, como nice meet. To meet you, o reunirse. Ah, ok. Excelente, está bien. Gracias. Ok, bueno, ahora vamos a practicar. Ok, puede ir repitiendo después de mí. Ok, como se sienta más a gusto. Ok. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. Good morning. How are you? How are you? How are you? Fine. How are you? Fine. I have many things. I have many things to do. To do this week. This week. But Katie is very busy. Really? Really? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Is very tight. Tight. On Monday, she makes many phone calls. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. About the production. Production. Production, okay. And production. What does she do the other days? What does she do the other days?
Okay, on Wednesday. On Wednesday. 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 She sends. Wednesday. She sends. She sends. She sends some emails. Some emails. Emails. Some email. The bookkeeper. The bookkeeper. And on Friday. And on Friday. On Friday she arranges. She arranges meetings. Arranges. Arranges meetings. Meetings. She is so busy. She's so busy. And on weekends. And on weekends. Excelente. Vamos a leerlo nuevamente. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Ok. Bueno, ahora que ya saben algunos significados de algunas palabras, no sé si tienen alguna duda con el significado de alguna palabra, significado. Todo set. Ok, good. Ok, ahora vamos a practicar la conversación. Yo, teacher, El arranges, no, como diablos lo pronunció. Arranges, es como agendar, digamos. Agendar. Arregla reuniones. Agenda okay. Reuniones. Thank you. Ok, vamos a practicar la conversación. Ok, en parejas. Y después regresamos para leerlo con nuestros compañeros. Hello, teacher. Hola, Lidia. Hola. Hola, gracias. Hola. Yo estaba en un grupo, pero me sacó. ¿Quién te sacó? No le aparece el mensaje de ingresar.
¿Y dónde está ese mensaje, teacher? Tendría que aparecerle, al menos una pantalla, en la pantalla tendría que aparecerle ingresar. The schedule is very thin. It's very tight. The schedule is very thin. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Phone calls. Like,
Later. Later, she write report. Write report. About the production. And what does she do the other days? Mm-hmm. On Wednesday, she sent some emails. To the bookkeeper. And on Friday, she arranges. ¿Cómo dijimos que se decía esto? Arrangers. Meeting. She. ¿Por qué? Porque ya no trabaja. De verdad. ¿Desde cuándo? Yes. ¿Ah? She reports about production. And what does she do the other days? On Wednesday. No le escucho. No escucho. Ketchup. Pronuncia. Pronúncialo así, don Yuri, eso, porque eso le está costando pronunciar, sí. ¿Verdad? Ketchup. Ajá, eso. Did your secretary hear ketchup? It's very nice, but Monday, she's making money phone calls. She makes many. She's making money. Makes phone call. Ajá, sigue. Sería, She writes. Dijo el profesor que hubiéramos la doble B. She writes. She writes reports. Mm-hmm. About the production. The productions. Production. About the about. 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 Mm-hmm. About. The productions. Good morning. Sí, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have my thing to do this week. But Katie is very, very busy. Is very busy. Really, okay. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Vaya. Cómo se pronuncia esa. Nos ayuda. Sí, aquí está, pues. Así. Sí. Y usted que no dice aquí estoy, solo se le está riendo de cómo nosotros pronunciamos, pero ajá. No, ¿ah? No me río de eso. No, yo sé que no, pero mire, pero es que nos escuchamos tan chistoso. O sea, sí es que sí nos escuchamos chistoso, teacher. Pero, ajá. ¿Crees que la palabra la entre un niño y nosotros de adultos? Cabal. A los niños no les importa. Solamente los conoce y así van mejorando. Y nosotros como tenemos pena. Pero, ajá. Pero nos tenemos que quitar la pena. ¿Va? Exacto, y a través de la práctica uh-huh. se va a ir vaya, mejorando. Y la palabra, vaya... She make money phone call, así es. Phone call. Como de iPhone, diga iPhone. Ajá, iPhone. Ok, entonces es phone y la otra es calls. Calls, de call center. Exacto.
phone calls. De ahí, later. ¿Cómo se pronuncia later? Así, como se escucha. Phone calls. Many things. Okay, very visual. Ah, es later. Later. Ay, no, qué horror. Later she writes report about the production. And what does? ¿Es do o es does? Does. Does, ¿verdad? And what does she do the other days? Days. On website, she sent some emails. Today, esta palabra se me olvidó, teacher. The booker. Bookkeeper. Bookkeeper. Friday, como de Black Friday. She arranges. Como los Power Rangers. Arranges meeting. She is so busy and weekends. Weekends. Ay, no. Weekends, algo así. Weekends. ¿Qué? Sí, es que qué difícil. Weekends. Okay. Ay, nos vamos quitando la pena poco a poco. También es un objetivo. Sí, cabal. Yo creo que ese es el más grande obstáculo en aprender inglés. El hacer el quitarse la pena a hacer el mini oso ahí en las pronunciaciones. Pero, o sea, todos pasamos por eso, ¿no? Es todo normal. ¿Se tardó usted mucho en aprender? Sí, me costó bastante. Pues sí. Ya nos dio esperanza. No, porque yo empecé a aprender por cuenta propia. Por eso me costó bastante. Ah, de verdad. Ya cuando empecé a tomar clases, ya fue más fácil. No, pero cuando ya iba a tomar clases, ya cátedra le daba al teacher que tenía. No, fíjese que no, todavía no he terminado de aprender. Ya, esa es la actitud, teacher. No esperaba menos respuesta de usted. Todos los días se aprende. Sí, por eso no esperaba menos respuesta de usted. Excelente. Bueno, vamos a leer enfrente de nuestro compañero. Hey, are you ready to read? Yes. Okay, veo. ¿Quieren participar? Excelente, es la actitud que quieren mostrar sus habilidades. Bien. Ok, vamos a seleccionar algunos compañeros para que nos ayuden en la lectura de ese día. Reading, leer o lectura, reading. Reading. Ok, vamos con ¿algún voluntario?
Okay, Miss Raquel, she's the volunteer. Okay, another volunteer. Yo. Ah, okay, and Miss... Ah, yo escuché que... Ella quiere. Bueno, entonces, Miss Joana y Miss Raquel. Ella es Marce, así que Marce lo va a hacer bien. Joana, no te veo. Marcela Raquel, sí. Está en serio. Yo quiero ser Cindy. Cállate, Andrés. Ok, vamos. Yo soy Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule tie on Monday. She make many phone calls later. She's write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meeting. She's so busy. And on weekends? Oh my God, Marce. Yo tenía que ser para decir todo lo que vos hacías. Excellent. Okay, other volunteers? Ok, Mr. Carlos. Y vamos a ir con Miss Karina. Ok, and Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper, and on Friday she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Excellent, good pronunciation. Okay, solo escuchado el, por ejemplo, en la primera parte dice I have, se escribe have, pero se pronuncia I have. Yo tengo, I have. I have many things to do, tengo muchas cosas que hacer. Ok, vamos con Miss Hilma y Miss Gracia. Ok. ¿Quién inicia? Usted, Miss Hilma. Okay. Good morning, Cindy. How are you? How are you, Miss Gracia? I know. Sí me escucharon, ¿verdad? No. Repeat. Porque si tenía el... Una vez más. Okay, ahora, ahora sí. 3, 2, 1, action. Pero me escuchan. Ahorita sí. Ok. Va a volver a iniciar ella. ¿Miss Hilma? Se fue, creo. Bueno. Que se fue. Entonces ponga otra. Ok, vamos con entonces con Miss Marisol. Ok. Vaya. Voy a ser Cindy yo, vaya. Lo más difícil. Vaya, empiezo entonces. Good morning, Cindy. How are you?
I have my thing to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On website, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday arrangers meeting. She is so busy and on weekends. Excelente, muy bien. Ok, gracias por la participación de todos. Bueno, ahora regresamos al manual. Regresamos al manual. Y vamos a la página 22. En la página 22 ya vimos el presente simple y su forma afirmativa y la forma negativa. Entonces tenemos las oraciones en presente. Dice, she makes many phone calls. He carries books into the truck. Cindy sends report to other companies. It helps worker be on time. My boss talks about the news rules. Y las formas negativas. Tenemos, she doesn't make many phone calls. He doesn't carry. Cindy doesn't send. Ok, ahora vamos a completar el ejercicio 5 con el presente simple. Ok, donde dice, por ejemplo, la número 1. Sí. Donde dice Mario not keep record. Ahí está mal el orden. Esa es negativa. Recuerden cuando agregar S o ES. Complete the sentence with the verbs in parentheses. Es que hay dos uno. Sí, es que está mal. Creo que es un error. Pero es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. Pero es un error, creo que de imprenta, no sé. De... Son tres errores. ¿En serio? Son tres unos los que hay. Bueno, pero veamos las oraciones. Ahí está el verbo. Y en donde es la última, dice Mario, esa es negativa. Entonces hay que tener cuidado en esa. Sería la número 5. Sería 6. La 5. La 6. Thank you.
Are you ready? Okay. ¿Quién tiene la número uno? He. Orders. Excellent. Orders. Orders. Perfect. Orders. Okay, with S, orders, because it's he. Let's see number two. Ask. Amy and Teresa. Amy and Teresa ask. 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 Okay, ask. Vamos con Ellen. Ellen. Call. The design department of week. Okay. Doesn't. This negative. Doesn't call. Doesn't call. Doesn't call. Okay, number four. She cleans our desk. Cleans. She cleans our desk in the exactly. morning. Cleans. Okay, well, I write. I write. I write. I write. I write. I live. I live. At least with things we need at nine. At nine. Okay. Mario. Doesn't keep in record of the merchandise in vice. Merchandise. What happened here? Merchandise that keep. Okay, doesn't keep. Okay, and the doesn't. Last one, merchandise he doesn't buy. Buys. Okay, Mary doesn't keep a record of merchandise he buys. Bye. Okay, any questions so far in this exercise? Everything clear? Okay. Okay, good. ¿Una pregunta en alguna de las oraciones? Okay, let's continue. Teacher, la que está abajo de la número 3. ¿Sí? La que está abajo de la número 3. Mm-hmm. I greedy, I list dig. What the thing we need at the night, Amy. ¿Cómo es? I am. Mm-hmm. En el espacio vacío sería... Write. I write. Okay. Bueno. Let's see. Ok, vamos a ver parte de la rutina diaria. Okay, traje vocabulario para que ustedes puedan ver cómo se dicen ciertas actividades que se realizan con frecuencia durante la jornada. Okay. Por ejemplo, tenemos siguiente, y es... ¿cómo creen que se dice? Bueno, me voy a poner. Es get up. Ok. Get up. Get up. Get up. Retírate. Levantarse. A levantarse. Okay. Get up. Get up.
get up, levantarse. Por ejemplo, suena la alarma a las 5 de la mañana en I get up. I get up. El yo me levanto. I get up at 5 a.m. I get up at 5 a.m. Miss Joanna, what time do you get up? I get up. Get up at 5 a.m. Okay. Miss Flori, what time do you get up? I get up 6. Okay, good. I get up at 6. Mr. Walter Quintanilla, what time do you get up? Mr. Walter? What time do you get up? 6 o'clock. Okay, you get up at 6 o'clock. Okay, cambiarse. Okay, sale de la ducha. Sale listo para ponerse el uniforme de trabajo. O la ropa que utiliza para ir al trabajo. Se dice get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. I get dressed. I get dressed at 6 a.m. I get dressed at 6 a.m. Vamos a ver. Mr. Carlos Gamero, what time do you get dressed? I get dressed at 7 a.m. Okay, a.m. Okay, get dressed. Okay, get dressed. Mr. Andres Zuniga, what time do you get dressed? I get dressed to 6 o'clock. 6 o'clock, good. Okay. Quitarse la ropa. Okay, quitarse la ropa. Get undressed. Get undressed. Get undressed. Okay, por ejemplo, en la noche, cuando llega de trabajar en la tarde, ya para irse a la cama, you get undressed. Undressed. Entonces, cambiarse es get dressed. Y quitarse la ropa es get undressed. 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 Okay. Algo muy importante. I brush my teeth. Cepillarse los dientes. Brush my teeth. Por ejemplo, después del desayuno, after my breakfast, I brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Mr. Carlos Chavez, what time in the morning? What time do you brush your teeth? I brush my teeth after the lunch. After the lunch, good. Ms. Raquel Trejo, what time do you brush your teeth? I brush my teeth after get up. Okay, after you get up. Excellent. Pues tenemos. Okay, peinarse es comb, y cepillarse el cabello es brush. Okay, entonces, bueno, y cabello, hair. Entonces, si tenemos el cabello corto y lo peinamos, decimos, I comb my hair. Comb my hair. Pero si es cabello largo y lo cepilla, entonces, I brush my hair. Una consulta. Adelante, mister. Hear y la palabra escuchar, oír, hear. Ese es hear. Cabello, como que se pronuncia algo igual, ¿no? No, una es hear y la otra es hear. Otra es, perdón. Hear
here y la otra es here, con una E, here. Bueno, está bien, excelente. Escucha bastante parecido el sonido, a la verdad un poco más rápido. Uh-huh. El contexto, mister. El contexto. Ok. Después tenemos, en el caso de los caballeros, shave, 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 shave. Afeitarse. Afeitarse, shave. Bueno, y si ciertos caballeros se afeitan la cabeza, entonces shave the head. Okay, shave, shave. Tenemos también put on my makeup. Makeup es maquillaje en este contexto y ponerse maquillaje. Put on my makeup. Put on my makeup. Put on or put on my makeup. Put on my makeup. 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 Okay, este makeup significa maquillaje. Maquillaje. Okay, put on my makeup. Entonces, ciertas personas se ponen el maquillaje en el bus. Entonces, you put your makeup on the bus. O mientras va en el carro. You put your makeup in the car. Put on makeup. Put on makeup, ok. Tenemos eat or have breakfast, comer o tomar el desayuno, breakfast. I eat my breakfast or I have my breakfast. Tenemos eat lunch. Comer el, este es almuerzo, lunch, a las 12, lunch. Uno es desayuno, breakfast, y el otro es lunch, almuerzo. Y en la noche, okay, la cena es dinner, dinner, make dinner, hacer la cena, make dinner. Make dinner. Make dinner. Ok, entonces tenemos dinner. Breakfast en la mañana, lunch, almuerzo, dinner, cena. Ok. Bueno, como tarea les va a quedar contar algunas actividades el día de mañana que ustedes. El día de mañana van a contar algunas actividades que ustedes realizan. Ya nos quedan 5. Por ejemplo, brush your teeth, take a shower. Y durante la clase las vamos a compartir. Okay, bueno, es hora de la asistencia. Adelante. Solo una petición. Tal vez nos comparte esas diapositivas que nos mostró últimamente de las actividades diarias. Okay. Gracias. Okay, vamos a tomar la asistencia de este día. Dice solamente una consulta. No sé si ahora sí me escucha bien. Sí, lo escucho muy bien. Ahora sí, no sé si al inicio, en el inicio me tomó asistencia. Sí lo hice. All right, thank you. Andrés Joel Zúñiga Cañas. Ahí estoy. Carlos Mauricio. Flori Luz. Present. Ima Evelyn. Irene Margarita. Present. Jacqueline Patricia. Presente. Joana Saraí Maldonado. Present. José Antonio Pineda Velasco. Present. Karen Azucena. Lidia Cristina. Presente. Raquel Estefani. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmin. Present. Miss Estefani González. Present. Verónica Arelí. Present. Walter Alexander. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. Bueno, Yuri Antonio. Yes, sir. Present.
Carlos José. I'm here, teacher. Katia María. Wendy Karina. Presente. Okay, bueno. See you next class. Take care. A mí no me mencionó. Gracias. Good night. Okay, ahorita la tomo ahora. No te quiero la palabra. Micrófono. Okay, well, see you tomorrow. God bless you. Take care. Sí. Como mi asistencia, no sé si tenía apagado mi micrófono. Sí, mister, ya lo tomé. Ah, ok, gracias.